Un buen día. Ahora vamos a ver un curso rápido o un curso muy básico de Google Earth Pro. Para obtenerlo desde cualquier navegador, buscamos Google Earth Pro. Ingresamos donde dice descargar Google Earth Pro para PC, Mac o Linux. Hacemos clic en aceptar y descargar. Una vez que el archivo de instalación se descarga, lo ejecutamos y en Windows, bueno, es siguiente, 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 finalizar. Y luego abrimos Google Earth Pro desde el menú inicio. Google Earth Pro, clic y vemos que se carga Google Earth Pro. Previo a ello es necesario conocer una barra de menús. También tenemos una barra de herramientas, el botón de buscar, el de lugares, de los lugares donde exploramos o tenemos guardados, y también el uso de capas. También es importante los controles de rotación. Por ejemplo, acá donde tenemos este más y menos es para el zoom, acercar y alejar. O con el ratón pueden hacer doble clic y se desplazan a cualquier lugar. Y aquí, por ejemplo, en el uso de capas, serían diversas capas o fuentes de datos disponibles. Por ejemplo, si yo activo calles, podemos ver la red vial, en este caso, de este lugar. O también fotografías. Acá tenemos algunas fotos de la red de usuarios. Otro aspecto importante a conocer también son los controles de visualización y de rotación. Por ejemplo, si hago un zoom mayor, con este control de aquí de paneo, donde está la manito, podemos desplazarnos en caso que no tengamos cursores o no deseamos usar los cursores. Ahora, si queremos rotar en el plano horizontal o vertical, tenemos la parte de arriba donde está la N de norte, por ejemplo. Si hago clic donde dice haz clic para mirar alrededor, la parte superior tenemos una rotación vertical, es decir, vemos la topografía, el relieve, pueden ver, y también en el sentido horizontal, en el plano horizontal giramos. Ahora, acá es importante, por ejemplo, mencionar que en el uso de capas son diferentes fuentes y también podemos desactivar el relieve en caso que no lo deseamos ver o lo activamos. Ahora, en la parte inferior tenemos en esta barra la fecha de las imágenes, en este caso las que están disponibles, pero también si hacemos clic en este icono de un reloj, que sería el historial de las imágenes. Es decir, si yo tuve imágenes de años anteriores, puedo retroceder y visualizarlas. En este caso vemos 2014, las imágenes de 2014. Vemos acá, por ejemplo, en 2018 un incendio y en 2020 ya no está el incendio. Ahora, en la siguiente parte tenemos las unidades o las coordenadas. Por ejemplo, acá tengo en coordenadas planas o coordenadas UTM y la elevación también en metros. Si yo deseo cambiar esto, nos vamos en herramientas, opciones, en vista 3D, en mostrar lat long. Tengo acá en grados decimales. Por ejemplo, si quiero en grados decimales y pies y millas mostrar las unidades. Tenemos acá ya latitud menos 3 grados, longitud menos 79, elevación acá 6800 pies. Si quiero volver al sistema de coordenadas planas, voy en herramientas, opciones, dejo en universal, transversal de Mercator para el sistema plano y en unidades de medida metros, kilómetros. Y acá también tenemos otras opciones que pueden ustedes jugar. También los invito a que exploren las otras pestañas. Le damos clic en aceptar. Ahora, para la búsqueda de un lugar, nos vamos acá en el panel donde dice buscar. Por ejemplo, yo quiero buscar un lugar, en este caso, Loja. Acá tengo en la parte inferior me salen las opciones, pero suponiendo que sea una ciudad que está en diferentes países, entonces pondría una coma y selecciono el país. Ecuador, perdón, escribo el país. Entonces, Loja, Ecuador. Hago clic, buscar. En este caso me lleva a Loja, Ecuador. Voy a desactivar las fotos. Ahora, también si conozco las coordenadas de un punto determinado, puedo escribirlas. Voy a desactivar también el historial. Por ejemplo, en el formato de grados decimales, es decir, en latitud y longitud. Primero escribo la latitud. Por ejemplo, menos 4.56 grados decimales, doy un espacio y escribo la longitud, en este caso por decir menos 78.57 grados decimales. Hago clic en buscar y me lleva al punto de esas coordenadas. Bueno, acá en la Amazonía. Bueno, regreso a mi lugar, por ejemplo, Loja.
Ahora vamos a ver cómo calcular geometrías. Y con geometrías me refiero a longitud, área y perímetro. Por decir, si yo hago un zoom en cualquier parte, por ejemplo, y yo quiero saber cuál es la distancia desde del punto A al punto B, por decir, donde se muestra este árbol que dice complejo ferial hasta esta parte que está incendiada. Entonces, si yo quiero saber la distancia, me voy en el menú de herramientas y hago clic en esta regla que dice mostrar regla. La muevo para otro lado y acá tengo línea. Establezco una línea. Entonces hago clic en el punto de inicio y en el punto de destino. Acá linealmente tengo una longitud de 2400 metros. Puedo cambiar también las unidades, por ejemplo en kilómetros. Ahora, si yo deseo la longitud de una ruta, es decir, el conjunto de dos o más líneas, hago clic en ruta. Bueno, voy a borrar la actual y voy dibujando. Clic, 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 clic. Acá tengo la longitud de esta ruta en kilómetros. La puedo pasar a metros, cambiar unidades. Borrar. Ahora si quiero para un polígono, suponiendo que hago un zoom más fuerte y deseo saber la superficie afectada, digamos, por este incendio. Entonces hago clic en polígono y dibujo. Dibujo ese polígono, tenemos más o menos aquí. Bueno, tenemos en perímetro de 1100 metros más o menos, en área de 3.61 hectáreas. Puedo cambiar también las unidades, metros cuadrados, o al que ustedes guste. Y también tengo más opciones para medir. Esto los invito a que ustedes mismos exploren para que vean qué es lo que pasa en cuanto a mediciones o cálculo de geometrías. Hago clic en borrar y cerramos. Ahora también es importante importar capas vectoriales. Por decir, si yo tengo un archivo, por ejemplo, shapefile, es un archivo vectorial muy conocido y lo deseo importar, hacemos lo siguiente. Nos vamos al menú archivo, donde dice importar. Me voy a un directorio donde tengo almacenado, pero en este caso me sale nomás generic text, que sería un texto TXT o un CSV. Entonces solo me admite este formato al momento, pero si hago clic aquí, nos vamos en la parte superior donde dice RShape, SHP, la extensión SHP. Entonces veo las capas con esta extensión. En este caso, por ejemplo, hago clic en edificaciones. Abrir. Si deseo aplicar una plantilla de estilo, le digo que sí. Crear una nueva plantilla o usar una existente, dependiendo si previamente ya generaron una, la pueden usar. Si no, crean una nueva, aceptar. Acá vemos los datos que contiene esta capa vectorial. También podemos poner un icono, por ejemplo, este icono azul. Le damos clic en aceptar. Guardamos la plantilla, la reemplazo. Y me lleva a la ubicación de estos puntos. Acá en lugares, activo lugares temporales y activo edificaciones. Entonces podemos ver que en este archivo shapefile tenía registrados estos puntos, entonces los pude importar. Ahora también suele suceder que nosotros tenemos coordenadas tomadas con el GPS. En este caso es necesario que estén en formato de grados decimales, es decir, la latitud y la longitud en grados decimales. Entonces tengo aquí una tabla, puede ser en una tabla con delimitada por tabulaciones o un archivo CSV, eso no hay problema. Vamos a importar estas coordenadas. Entonces igualmente nos vamos en archivo, donde dice importar. Este archivo creo que lo tenía en Downloads, pero aquí bueno, solo me muestran los archivos SHP. Para que me muestre todos los archivos que puede importar Google Earth, me voy a, en la parte final y selecciono todos los formatos de importación de datos. Entonces acá si tengo un TXT, también puedo importar, como pueden ver, algunos formatos raster, como un GeoTIFF, que es muy popular, o GRID, un IMG, etc. Entonces selecciono todos los formatos de importación. Tengo acá la tabla de coordenadas GPS. Le hago clic en Open.
El tipo de campo delimitada, acá está por tabulación, en un CSV sería por comas la delimitación o podemos especificar otro carácter. La codificación, la UTF-8, le dejamos siguiente. Entonces acá donde dice seleccionar campos de longitud y latitud. El campo de latitud, en este caso este campo de latitud, contiene los valores de latitud. Dejamos latitud para lat, campo de longitud para long. Si los nombres de encabezado de estas tablas cambiaran, aquí los seleccionamos. Le damos clic en siguiente y finalizar. Si deseo aplicar una plantilla de estilo, le digo que sí. Una nueva. Ahora, si yo deseo, esto es opcional, si deseo que se muestre el nombre, en este caso, por ejemplo, donde dice Station, tiene un nombre, por ejemplo, está por las letras. Si deseo que este campo se muestre como una etiqueta de texto, entonces donde dice establecer campo de nombre, selecciono Station. Entonces me va a mostrar el nombre de estos puntos. Le damos clic en aceptar. Reemplazamos la plantilla. Y me lleva al área de los puntos. Ahora para activarlos simplemente hago clic donde dice coordenadas GPS. En esta casilla la marco. Y acá podemos ver estas estaciones o estos puntos de control. Ahora para cambiar la simbología es muy sencillo. Por ejemplo, puede que no resalten en el área de estudio, como pueden ver aquí. Si yo quiero ponerles otro símbolo, digamos más llamativo, hago clic derecho. Y me voy en propiedades. Ahora me voy en la pestaña que dice estilo color y hago clic donde dice compartir estilo. De esta forma se me activan algunos iconos que tiene Google Earth o también puedo añadir iconos personalizados. Por ejemplo, pongo este 6 por decir, o este pupín azul o cualquier icono que crea conveniente. Finalmente le dejo con este icono, aceptar y ya tenemos un icono personalizado. Ahora vamos a ver otro aspecto importante, como crear puntos, líneas o polígonos. Suponiendo que yo tengo mi área de estudio en esta montaña, por decir, en esta parte donde está el mouse, y yo deseo crear un punto, entonces hago clic acá en la barra de herramientas en agregar marca de posición, hago clic y la voy deslizando hacia el lugar que desee y la dejo aquí, clic una marca de posición. Acá le puedo colocar punto 1 como nombre. Y aquí en zona tenemos las coordenadas, en este caso en coordenadas planas. Si desean visualizar en grados decimales, simplemente cambian en la configuración en herramientas. Le damos clic en aceptar. Agrego otra marca, por decirlo. La muevo. Clic. Punto 2. Igualmente, aceptar. Acá ya tengo el punto 1, punto 2. Referente a puntos. Ahora para líneas, hago clic donde dice agregar ruta, clic, muevo esta ventana emergente y dibujo. Suponiendo que desde esta estación D hacia el punto 1 es mi área de estudio. Y yo voy a marcar una línea, supuestamente por donde me voy a desplazar. Entonces hago clic y la voy dibujando. Clic. Traigo nuevamente esta ventana, le pongo un nombre, en este caso ruta 1. Adicionalmente, si van a medidas, acá pueden ver la longitud, en este caso está en millas, le cambio a metros. Tengo 9000 metros o en kilómetros, que tengo 9.38 kilómetros. Le damos clic en aceptar. Ahora para crear polígonos, suponiendo que donde está el punto 1 y el punto 2, por aquí tengo mi área de estudio. Voy a hacer otro zoom. Y dibujo un polígono. Dibujo un polígono con la herramienta agregar polígono. Hago clic. Y procedo a dibujar. Por decir, esta cuenca es mi área de estudio. Ya la tengo. Coloco como polígono. Y también en medidas pueden ustedes chequear que tengo el perímetro. En este caso está en kilómetros, lo puedo pasar a metros. El área está en millas, lo puedo pasar a metros cuadrados o lo puedo pasar en hectáreas. Hacemos clic en aceptar. Y de esta forma ya creamos puntos, líneas y polígonos. Como pueden ver, es algo muy sencillo e intuitivo.
Ahora, suponiendo que yo quiero crear un perfil de elevación de esta polilínea porque voy a ir caminando. Esto es muy útil para excursionistas o alguien que desea ver cómo está el cambio de altitud. Entonces, hago clic derecho en la ruta y me voy donde dice mostrar perfil de elevación. Y aquí tenemos el perfil de elevación. ¿Qué significa esto? Inicio en 2700 metros sobre el nivel del mar. Pues voy bajando, voy bajando. Pueden ver la altitud de mi ruta. Nos vemos acá los ascensos y descensos en esta ruta. Otro aspecto importante también antes de olvidar es consultar las rutas, las distancias. Por ejemplo, agrego dos marcadores. Agrego un marcador. Está bien por aquí. Aceptar. Y agrego otro marcador en otra ubicación. Dejémoslo aquí. Le damos a aceptar. Ahora yo quiero saber las distancias o las rutas. Hago clic derecho aquí en el marcador y me voy donde dice indicaciones desde aquí. Y luego voy al otro marcador, hago clic derecho, indicaciones hasta aquí. Y me da la ruta entre estos dos puntos. Acá puedo seleccionar pues en vehículo, transporte público, caminando o en bicicleta. Y también puedo obtener el perfil de elevación, por ejemplo, de esta ruta. Hago clic derecho sobre la ruta y hago clic en mostrar perfil de elevación. Y tenemos el perfil de elevación de toda esta ruta. Así como las indicaciones paso a paso de cómo dirigirme de un punto hacia otro. Ahora también vamos a ver cómo exportar los archivos. Suponiendo que yo ya tengo estos archivos y los deseo compartir, por decir, quiero compartir mi ruta con otra persona o quiero compartir mis puntos en mi polígono, mi área de estudio con otra persona o simplemente voy a usarlos en otra computadora. Vamos a hacer lo siguiente. En donde dice lugares, en los lugares temporales, tenemos acá nuestras capas. Por ejemplo, acá tengo coordenadas GPS, acá he ido agregando todas estas capas. Si me hubiese colocado donde dice, por decir, edificaciones y creaba los puntos, se me iban a almacenar dentro de este directorio, por decirlo así, entre comillas. Entonces yo quiero exportar la ruta. Hago clic derecho en la ruta, clic derecho y me voy donde dice guardar lugar como. Le dejo en ruta 1, puede ser con la extensión KMZ o KML. Le dejo en KMZ, guardar. Por ejemplo, el polígono, clic derecho, guardar lugar como polígono. Este sí lo dejo como KML, guardar. Ahora, si deseo guardar todos los elementos en una sola capa, entonces me iría en el nivel más alto. En este caso sería coordenadas GPS, porque pueden ver que acá donde dice coordenadas GPS TXT, dentro de este nivel están todos los elementos vectoriales en este caso. Hago clic derecho, guardar lugar como, por ejemplo, le pongo completo. Completo KMZ. Y hacemos clic en guardar. Y aquí en el explorador de Windows tengo acá completo KMZ. Tranquilamente copio este archivo y lo puedo abrir en otro ordenador que cuente con Google Earth Pro o que soporte los formatos KMZ o KLM. Otra cosa importante también que podemos chequear es cómo grabar un tour. Es decir, vamos a ir explorando diferentes lugares de la Tierra, pero quiero dejar grabando, hacer un video. Entonces nos vamos en este icono de la cámara, donde dice graba un viaje. Hago clic, lo activo. Y cuando hago clic en este botón rojo, que sería de iniciar la grabación, me va a grabar toda la secuencia o todos los movimientos que realice. Por ejemplo, en este ejemplo hago clic, estoy haciendo un zoom. Con el control de visualización, también pueden ver cómo me muevo o también me desplazo. Y todo esto me lo va a ir guardando. Si hacemos clic nuevamente en el icono, detiene la grabación. Y si le damos play, pueden ver que me reproduce todo mi viaje, es decir, todo lo que realicé, todos los movimientos, acciones o los lugares donde me dirigí, están grabados acá. Y si deseo guardarlo, hago clic en el icono de guardar. Por ejemplo, nombre, vista guiada sin título. Aceptar. Bueno, y aquí ya tenemos guardado el tour. Ahora, otra opción también es la de luz, es decir, queremos ver cómo se ve a determinadas horas. Hacemos clic en el icono donde está acá el sol. Y me muestra la luz sobre el paisaje. Y puedo ir deslizando. Y acá visualizamos cómo podríamos ver a diferentes horas, digamos, el paisaje. Cerramos. Y también se preguntarán en los controles de visualización para qué sirve este muñequito acá amarillo.
es el de Street View, es decir, Google también hizo unas capturas de imágenes, de fotografías en 360 grados de diferentes lugares del planeta. Y estos los podemos visualizar. Pero, por ejemplo, donde hay más datos, se ve más chévere, más bonito, por ejemplo, Nueva York, Tokio, o cualquiera de las metrópolis principales del mundo. Por ejemplo, nos vamos a Nueva York, New York, buscar, hago zoom. Aquí, como tiene gran cantidad de información que ha captado, si hago mayor zoom, puedo ver los edificios en 3D. Hago desplazamiento de rotación y vemos que se ve muy bonita la ciudad en este caso. Y suponiendo que yo quiero ver una vista en 360, hago clic donde dice arrastra para pasar a Street View y lo arrastro. Lo arrastro a qué lugar deseo pasarme. Es decir, es como si estuviese yo parado ahí presente. Entonces lo arrastro y me cambia la vista a 360 grados. Y estamos en Street View y es realmente como si estuviésemos dentro de la ciudad o dentro de este lugar. Pueden ustedes chequear. Aquí, bueno, Google elimina o difumina los rostros y las placas y puedo ir avanzando. Esto es muy útil cuando vamos a ir a una ciudad donde no conocemos para planificar si que esté disponible Street View. Muy bien, esto ha sido todo lo que les quería mostrar. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video, suscribirse al canal y compartirlo por todos los medios sociales. Y como podrán haber visto, Google Earth es muy fácil de manejar y sobre todo intuitivo. Y los invito a que exploren el resto de opciones, que es una buena forma de aprender. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.